abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 versículo número 17. Dice así la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es un texto muy conocido que nos alienta, alienta mucho a las personas que recibieron y aceptaron a Cristo por la fe en su corazón. Pero si vamos a recordar un poquito quién fue el autor de este texto, el que escribió esta carta, vamos a ver que la vida de Pablo, el apóstol Pablo, no fue una vida muy... Hasta que el Señor lo encuentra, ¿no? La parte que fue Saulo fue un hombre que persiguió a los cristianos. Seguramente se avergonzó después de conocer al Señor, de lo que había hecho. Torturaba, perseguía, bueno, y muchas cosas que seguramente la Biblia no fue tan explícita. Pero Pablo se encuentra un día con el Señor Jesús. En ese camino a perseguir a cristianos y a encarcelar, una luz lo alumbra en su camino. Tan fuerte esa luz que después él termina quedando ciego y recibe su primer milagro, que fue volver a ver. Y ahí él se encuentra con Jesús. Jesús le habla y su vida ahí comienza a ser transformada. Y él ahí entiende que él podía ser otra persona. Seguramente le costó. Seguramente todo lo que él había hecho en su pasado lo atormentaba. Todo lo que él había hecho anteriormente seguía ahí pululeando en su mente. Seguramente también personas le decían: pero vos no eras aquel que perseguía a los cristianos y ahora estás predicando. Pero él entiende que, y lo expresa, ¿no?, aquí en 2 de Corintios, que aquel que recibe a Cristo por la fe en su corazón, aquel que dice sí al Señor, todo lo que pasó atrás, todo lo que vivió, todo lo que hizo, queda atrás. Y acá habla de todas cosas son hechas nuevas. Y habla de nueva criatura es. Hoy en día lo nuevo, viste que como... no lo tenemos tan presente, pero recordemos la vez que nos era más difícil comprarnos un celular, ¿viste? Comprar un celular nuevo, ahora es como tenés más accesibilidad, tenés... Pero recordá esos años del 2005, 2006, que te comprabas un teléfono y todo nuevo. Y veías, y nadie lo tenía, ¿viste? Porque no era algo que estaba tan al alcance y la mano de todos. Pero aquellos que se pudieron comprar, qué novedad, ¿no? ¿Cómo lo cuidabas? ¿Cómo cuidabas ese teléfono? Yo tenía, recuerdo, mi Motorola C115, el cabezón. ¡Ay! ¿Cómo cuidaba ese teléfono? Que hacía ruido con las T. Cuando me lo compré, me recuerdo cuando compré mi teléfono a pantalla color con mi primer sueldo. ¡Ay! Cuando te compraste eso con tu primer sueldito. Que lo cuidabas eso nuevo, esas zapatillas. Ahora viste como que, bueno, sí, me compré, normal, ¿no? Como que no tenés, le damos, a raíz de esta evolución tecnológica que está atravesando nuestra era, no consideramos lo nuevo como algo importante, como algo a cuidar. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso como cuando las mamás tienen el bebé, ¿no? Tienen su primer bebé. Vos lo recibiste todo nuevo entre algodones. Todo, que no pase nada, lo cuidaba. Ya después del cuarto, el quinto, bueno, ¿qué va, no? ¿No pasa más o menos así? No pasa nada, tiene un moquito, no pasa nada. Después vamos a ver, le suena, le aspira un poquito y ya está. Pero vos al primer hijo, a esa nueva criatura que llegaba a tu casa, ¡ay, un moco! Ya estaba, vos ya lo veías internado, en la guardia, ¿no? ¿No te pasó? Con esa novedad, vos tenías ahí... Bueno, nosotros como creyentes tenemos que ser así.
eso nuevo que hay, cuidarlo como ese recién nacido. Que teníamos todos los cuidados posibles. La vida en Cristo tiene que tener esos cuidados. No puedo decir, recibí a Cristo. O aquel recibe a Cristo, bueno, ¿cuántos hay que reciben a Cristo? No. No. Como una nueva criatura, como ese bebé que llega a la familia por primera vez, todo chiquitito, indefenso. Bueno, yo tengo que tener para mi vida y cuando yo veo en el otro que recibe a Cristo por la fe en su corazón. Yo no tengo que maltratar a aquel que recibe a Cristo. La vecina recibe a Cristo. Pero si esta chismoseada conmigo. ¿Qué me viene ahora? ¿Con qué cristiana? Yo soy más cristiana que ella. No, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hay que cuidar. Las cosas viejas pasaron y no vienen a dañar esa nueva criatura. No venga usted a dañar esa nueva criatura. Porque Dios hizo todo nuevo. En su vida también, y cuide. Usted tiene la salvación, esa cosa nueva que vino a su vida. Cuídela, que nadie venga a dañar, ni a molestar, ni a hablar mal. Pablo tuvo que armarse muchas veces de valor. Pablo tuvo que... Imagínese que Pablo hasta cambió su nombre. Cambió completamente lo que era de un perseguidor de la iglesia, alguien que torturaba, que aquel que hablaba del Señor Jesús era un enemigo total. No solamente con él, sino toda la compañía que lo seguía. Y él cambia. Cambia drásticamente. Se convierte de verdad. Y viene a ser una nueva criatura. Que él no dice las cosas viejas pasaron, como por decirlo. Porque él lo creía así. Porque él lo había vivido así. Él había sido alguien terrible para los cristianos. Habían asesinado a cristianos, torturado. Y él cambia. Y dice, ¿cómo va a cambiar una persona así? Sí, cambió. Pero cambió y nos dejó un camino espectacular. Porque las cartas que hay del apóstol Pablo que nos enriquecen hoy en día, lo que dejó escrito, las enseñanzas a través del Señor y las experiencias que tuvo el apóstol Pablo, nos habla de que se puede cambiar. De que hay una salida y que las cosas viejas pasaron. Si usted hoy está, no, yo que voy a cambiar, si mirá. Una vez escuché de una mamá que su hijo se apartó y le decía, ¿pero por qué? Porque ¿sabés lo que me dice, Sofía? Que tiene muchas cosas. Hizo muchas cosas malas como para que el Señor lo perdone. Esta mamá desesperada, como diciendo, no hay nada imposible, el Señor te perdona. Pero se lo cree este muchacho. Se lo cree. Quizás vos hoy te crees que no tenés forma de cambiar, que las cosas viejas te van a seguir hasta el último día. Pero dice el Señor, a través de la carta que él escribe, el apóstol Pablo a los Corintios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que si estás en Cristo, sos nueva criatura. Y lo que te perseguía, te deja de perseguir. Lo que te atormentaba del pasado, te deja de atormentar. Y esa nueva criatura en el Señor, eso nuevo que nació, hay que cuidarlo y mucho. Así que te dejo para que repases 2 Corintios 5, versículo número 17. Mica, buen día. Buen día, Sofi, buen día para todos. Buen día. Estamos de nuevo, Sofi, después sí. De fin de semana largo. Tuvimos un fin de semana XL. Un fin de semana XXL. ¿Me dice producción que nos vamos a un corte ya? Sí. No vamos a un corte porque tenemos que arreglar un temita técnico, pero hablamos de fin de semana XL. Hoy viene Lore. Te leemos. Y Martita. Chao. Mañana sofisticada.
salió. Pero tiene una memoria. Seguimos en vivo en la pantalla de Canal Luz, 9 de la mañana, 21 minutos y estamos en vivo. Mica, buen día, ¿no? Buen día. Sí, nos saludamos así rápido. Después vinimos, después de un par de días de descanso, digo, ¿cómo costó hoy arrancar? Oh, ¿viste? Después de un fin de semana largo. ¿Cómo pasaron el fin de semana largo, Mica? Yo muy bien, gracias. Movidito. ¿Trabajaste? La verdad que hicimos de todo. Y ayer cosí un poco. Las máquinas, ¿o sí, no? Ayer sí, obviamente. Estamos en una fecha donde hay que coser mucho. Así que... Pero también disfruté un montón, gracias a Dios. Tuvimos un fin de semana hermoso el clima. O sea, salvo el domingo que hubo un cambio así como medio brusco. Pero lo que fue el sábado fue un día prácticamente como de verano, el sábado. El domingo hasta la una del mediodía fue también de verano. Claro. Calor, y después, bueno, cambió un poquito el clima y bajó un poco la temperatura. Un poquito, fue tremendo. Yo sí, no sé fue bueno, una vos, cosa... Oren, quiero hacer un pedido a la comunidad, que a oren ver por mi limonero. ¿Qué le pasó al limonero? Con el... aquí en la ciudad de Rosario, le contamos. El domingo, calor a la mañana, el mediodía, un sí, calor. Pero estaba pesadísimo. Pesado. De repente el cielo, ¡plum!, se cerró. Sí. Un viento, que no sé de dónde vino ese viento... Debe haber sido viento sur. Viento sur, porque era bien frío. Que hay un video tremendo de un aterrizaje. Sí, de ahí lo vamos a leer ahora en las noticias que salió en todos lados. Yo te digo que estoy ahí arriba. A mí no me mata el impacto. A mí me mató el susto. Yo de ahí sentirse que el viento te llevaba para un lado y para el otro. Tremendo. Y se me dobló el limonero. Se me dobló. Pero no se quebró. Quedó medio... Le tenía que poner un palito. Tenía un tutor. Pero el árbol ya estaba bastante grande y el tutor estaba lastimando el árbol. Entonces, ¿qué hice? Se lo sacamos para que el árbol siga creciendo porque ya estaba derecho todo. Sí. Y bueno, el viento... Se cayó el limonero. Se dobló entero. Pero ya tenía limoncito. Ya me había dado dos veces. Y rico, porque viste que dicen que, no sé, hay un... La primera tanda rica. Que salen medio ácido. La segunda... ¿Cómo medio ácido? Bueno. ¿El limón es ácido? No, porque se me cruzó con la planta de naranja. Porque cerca de la casa de la productora... No, chicos. Hay muchas plantas de naranja y me dicen que las naranjas son re ácidas, esas naranjas. Las de calle. Claro, las de calle. Las de calle no se comen. Bueno, por eso se me... No sé por qué las... Se me cruzó el árbol de naranja con el árbol de limón. Son las mismas mandarinas que podés tener en el patio. Pero no sé por qué no se comen las de calle. Porque son agrias. Pero para un budín, Raúl, tampoco. Para un budín... Con un kilo de azúcar. Con un kilo de azúcar levantamos. Pero... No, se me dobló todo. Me dio... Después, como que me están tardando mucho. Y tienen, las sacamos y cuando las vas a cortar están como podridas por dentro, afuera están verdes y tienen una cáscara así gruesa. Claro. No. Así que bueno. Pero igual, son mis limones. Son tus limoncitos. Bueno, entonces, pero no sé por eso, importa. No se quebró, quedó no, dobladito. Se dobló entero. Bueno, pero... Tocó el piso. Tocó el piso y volvió. No sé si adentro no se quebró. Ah. Y eso lo tendría que ver un especialista jardinero. No, ni idea. ¡Sí! Sí, pero ya hasta que corrimos hasta donde estaba, ya se había caído. Esta Martucha ahí tirándome letras. Sí. Así que no, pero ¿sabes qué lindo? Un fin de semana hermoso. Tuvimos encuentros en nuestro templo precioso el sábado, los dos del domingo, la verdad. Y ayer dormí... Como nunca. Bueno, era el día del trabajador, así que muchos aprovecharon para descansar y dormir. Al día y dormir. Aparte no había distracciones ayer, porque no se podía ir al shopping, no se podía dar vuelta en el supermercado. Claro, entonces como que vos te tenías que o ir a una plaza, bueno, las plazas estuvieron muy llenas. Las plazas de... Sí, para el trabajo, se podía recortar para el trabajo de la semana que tenemos en el grupo de crecimiento. Bueno, esta semana tenemos una semana especial en los grupos de crecimiento. Así que vamos a estar haciendo conversaciones, nos vamos a contar. Después tal vez hay fotitos, pero una semana especial también para nosotros en los grupos de crecimiento. Claro que sí. Y arrancamos mayo.
El quinto mes del año, ya casi llegando a la mitad del año estamos, Sofi. Qué rápido que... Nos atropella sí, el, sí, sí, ya el calendario. Y no sé si ya viene el frío definitivamente o qué. No, yo por lo que estuve viendo... Porque estamos teniendo temperaturas para lo que es la fecha, me parece que... Yo estuve viendo, me parece que no estamos para un invierno todavía. Invernal. Hoy 9, de mínima 18, mañana 10... 18, 12, 20, 12, 20, 19, 14. Por eso, venimos bien. Tranca. Tranqui, está bueno. Está bueno este clima, me parece que está bueno. Claro, es bien otoñal. Bien otoñal, pero no, viste, lo que pasa es que el otoño de mayo es más... Más frío, más tirando a frío que... Y además estamos a la nada misma. Señor director, cuando tenga, estamos a... Empezó la cuenta regresiva. 24 días... Del Congreso. A florecer. 26, 27 y 28 de mayo en la ciudad de Rosario. El Congreso a florecer. Señor director, ¿tiene el tape? Ahí viene. Viene en carreta, pero... Bien. Ya estuvimos viendo quiénes son las invitadas. Ya fueron subiendo en las redes sociales. El Instagram. Bueno, vamos y después mostramos el Instagram. Adelante, señores. Mujer, este es tu tiempo. A florecer. Congreso de Mujeres 2023. Los días 26, 27 y 28 de mayo en el Auditorio Central de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, en Boulevard Oroño 2647. Con la participación especial de Belén Morelato, Marcela Velard y Giselle Carlini. Invita la pastora Mabel Silvestri. Informes e inscripción en Boulevard Oroño 2647, sábados y domingos, 19 horas. Comuníquese al 0341-482-4519 o por Instagram, @congresodemujeres_IEMA. A florecer, Congreso de Mujeres 2023. Ahí estaban las invitadas que van a estar... Con nosotros, por supuesto, la pastora Mabel de Silvestri. Va a estar Giselle Carlini. Ella está trabajando en la iglesia Santuario de Fe con los matrimonios. La verdad que va a traer una palabra del Señor para tu vida. También va a estar Belén Morelato desde Mendoza. Ella también tiene una tarea también para la familia. Y va a estar Marcela Velar. Ella también es cantante y la verdad que tiene unas alabanzas hermosas. Y tiene un ministerio para la mujer imperdible. Así que tres mujeres junto con nuestra pastora Mabel que nos van a bendecir, nos van a ayudar a florecer. Así que te esperamos 26, 27 y 28 de mayo en la ciudad de Rosario. Si usted quiere más información, nos puede escribir a nuestro Instagram Congreso Mujeres_IEMA de Iglesia Evangélica Misionera Argentina. Congreso Mujeres, _IEMA, nuestro Instagram, y ahí estamos contestando todas las preguntas. Así que no deje de comunicarse con nosotros. Mica, ¿te parece que vayamos a las tapas? Porque vamos a las tapas. Está Lore, me dicen. Con las tapas del día de hoy. Vamos a las tapas. El título principal de La Nación dice: para frenar la escalada, el gobierno suma trabas para operar con dólares financieros. En medio de la corrida, impuso más condiciones para la compra del CCL y el MEP. O sea que es más difícil comprar dólares. Pero bueno, gracias a Dios. No estuvimos, viste que la semana pasada hubo con media corrida de que subía. Gracias a Dios se calmó un poco todo eso. Y abajo dice: el sorprendente muro verde en Santa Fe. Bueno, parece que hay como un lugar donde se han encontrado todos los... las partes verdes que se armaron ahí en Santa Fe. Ay, pero es acá en nuestra costa. Claro, es en nuestra costa, que se ha armado todo como de un... ¿De qué? No me doy cuenta. De los camalotes enfrente de un viejo ferrocarril.
Sí, pero ¿dónde? Ay, y sabés. Otras especies formaron un zona, impresionante en muro verde. ¿En la zona verde. Norte de la ciudad de Rosario? ¿Qué es? Dos pero abajo lagunas. Dice que es de Rosario. Frente a la ciudad de Santa Fe. Pero no es Rosario. Ah, porque el título dice Rosario. Claro, de Santa chico. Fe. Por eso no me estaba viendo que sea. Claro, porque costanera. El título abajo dice Rosario. Sí, pero no es nuestra. Ahí hay costanera. Un error, pero es Santa Fe. Sí, no sé. ¿Por qué no lo vi yo? No, no se escucha aquí en la ciudad semejante. Sí, se, yo no pensé que era la capital, pero es la nación. Bueno. Así que, bueno, algo verde, viste que con todo lo que fueron los incendios que tuvimos en Entre Ríos, ahí apareció algo verde. Un poco verde, el señor nos mandó. Un poco de verde. Bueno, y arriba de todo tenemos la noticia que vos dijiste que fue algo viral que pasó este fin de semana. El piloto que evitó un accidente con una audaz maniobra, porque el avión que iba a aterrizar en el aeropuerto de Aeroparque sufrió que había fuertes vientos. Y entonces, a momentos de aterrizar, tuvo que hacer una maniobra para impedir eso porque, bueno, los vientos le estaban impidiendo que haga bien el aterrizaje. Retomó altura y se fue para Ezeiza. Y ahí pudieron bajar bien todos los... No hubo ningún problema con los tripulantes que estaban arriba del avión. Así que, bueno, felicitaban al piloto por la buena maniobra que había hecho. Ay, sí. Hizo lo que tenía que hacer. Ay, si me hacen lo que hubiese hecho. Gracias a Dios que el piloto tuvo ahí la... No, es que el piloto lo tiene que tener. Bueno, pero viste, qué sé yo, se ve que no hay algo, porque felicitaban al piloto acá en este caso, de que había tenido una buena maniobra. Una vez maniobra. Aquí en el aeropuerto de Rosario, que estábamos por aterrizar y veías la pista, estás por tocar la pista y hace el avión y vuelve a subir. Chao. Me abracé a los chicos y nos vamos juntos. Es horrible que te pasó. Así estaba por tocar pista. Sí. Y no sé qué. Obviamente que nadie te nadie dice nada. Nadie te dice nada del motivo. Nadie te dice que si el piloto le erró a la pista. Claro. Si se adelantó. No sé claro. Si no le salió. Yo empecé, no le salieron las ruedas. No le salieron las ruedas. Yo estaba ahí semidesmayada. Pero imagínate acá la gente, el griterío claro, que no, va a haber sido acá eso. Yo creo que mínimamente habrán sentido el... ¿Cómo lo van a sentir el movimiento del viento? Del viento. Pero bueno. Bueno, pero gracias a Dios todo bien, todo tranquilo. El que dejó el auto estacionado en Aeroparque después de Ezeiza se tuvo que volver a Aeroparque. Lo único malo habrá sido eso. Y bueno. Pero bueno, todo cosas bien. Cosas que pueden pasar. Eso porque en Buenos Aires hay dos aeropuertos, porque acá en Rosario, ¿qué hicieron? Tuvieron que dar una vuelta y volver. Sí, dieron un par de vueltas y después bajó otra vez. Volver a bajar. Ahora arriba y después bajó, no sé qué pasa. Así que bueno, esas son las noticias más... bueno, después vos que le hablábamos de la Feria del Libro, hoy también tenemos a Lore, que viene con todas. Voy a contar que fui. La aguda mirada... Espérate que justo se me tapó. Ahí la ponemos. La aguda mirada de dos grandes columnistas en la Feria del Libro. Ahí está. Carlos Pañi estuvo. Presentó, uno de los libros. Y Jorge Fernández Díaz. Ah, Carlos Pañi y Jorge Habló Fernández de periodista y literatura. Estaban ahí a full, se tiraron con de todo. Unos genios totales. La verdad que mucha gente de la Feria del Libro, ahora lo vamos a estar charlando con Lore. Con Lore, así que bueno. Y pasamos a la capital. Porque dice, en los títulos principales dice... Buscan incentivos para que jóvenes rosarinos se sumen a la policía. El Consejo analiza el modo en que el municipio se involucra activamente en el reclutamiento de los ingresantes, ya que hay apenas hoy el 17% de esta ciudad y a la hora de patrullar las calles no conocen su geografía ni su gente. Entonces, bueno, están buscando incentivar a los jóvenes para que se sumen a la escuela de policías. Y después arriba tenemos, Newell va por un triunfo clave para la clasificación. Recibe hoy a las 21:30 a Santos de Brasil en el Coloso. La Lepra es líder del grupo y si gana estaría a un paso de los octavos de final. Así que bueno, muy bien. Muy bien, Newell. Vos que... Acá que hay varios que lo siguen. Hoy 21:30. Uy, ¿conseguiste? Voy a mandar. Para ver si podemos ir hoy. ¿Vos querés ir hoy a la cancha? Bueno, va a tener que ir con camperita.
No, por el clima lo quiero decir. Por el clima, porque hoy está fresco a la noche. Dijeron que a la tarde va a bajar la temperatura. No lo dije con la doble intención. Vos sabés que te lo dije porque hoy escuché en un noticiero que decían que a partir de que baja el sol. Respeto de una forma. No podés. Después cuando me viste no cuando hace falta acotar no, a todo, Micaela. Claro, viste cuando vos vas hablando que vos vas diciendo no puedo rebobinar porque ya lo dije. Sí. Mi cuñada me dijo, ¿sabes cuál es el problema, Mica? Que vos a veces decís las cosas y después las pensás. Y bueno, a veces me pasa eso. ¿A quién le mandamos un saludo? A mi cuñada Maribel, que ella siempre me da los tips. Me dice, no digas todo. Alguien que se no calla mucho la boca, todo. Aparte. Pensalo antes, pensalo, me dijo. Alguien que piensa mucho las cosas. Bueno, no sé si no eso porque viendo. A veces, ¿sabes lo que me pasa? No quiero que haya bache. Y a veces, viste, el hablar mucho. Pero bueno. Y después abajo tenemos una de, dice, las historias de los perros de Limusa que necesitan un hogar. Así que bueno, si alguno quiere adoptar algún perrito acá, en Rosario tenemos el centro de adopción del Instituto Municipal. Y hay un centenar y cada semana reciben entre 2 o 3 animales más. Así que bueno, si alguno está pensando en un perrito, que lo adopte, porque hoy los perritos te lo venden ahí caro. Ahí en el Imusa hay muchos perritos que están buscando su lugar, ahí lo publica el diario La Capital. Queda en la calle, el Imusa no queda en la calle Francia, por la calle Francia, ¿no? Pasando Godoy. Claro, no sé, acá lo que dice que se pueden inscribir en la web los interesados en adoptar y después... ¡Ah, más práctico! Mejor. Bien, buenísimo. Entonces, bueno, si alguno está pensando en tener una mascotita... mascota ahí, en el Imusa. ¿Alguna noticia más, Mica? No, ninguna noticia más, ninguna Sofía. Noticia más. Hasta aquí tranqui, porque ayer no hubo mucho. Es como que cuando hay feriado no pasa nada. Viste, no hay noticias. ¿Viste? En Argentina pasa... No había nadie en la calle, no pasa nada. La gente estaba con el locro, con la empanada. Locro, empanada, asado. Listo. Dale que va, dale que va. Está con nosotros Lore, ¿ya está? Lore, buen día. Hola, buen día, chicas. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Hoy se te ve y se te escucha perfecto. Bueno, Dios quiera que sea así, buenísimo. Sí, vamos a meterla antes que llegue más gente. Lore, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Estamos acá desde la ciudad de Buenos Aires, en la zona norte, enfrente de River. Hoy juega River, así que tenía pensado este dato de color para compartir con vos, Sofi, que tenés un esposo que es hincha de River. ¿Qué? Igual, los gemelitos, que también son de River. Ay, ¿no? Sí, los gemelitos también son de... Bueno, los gemelitos, que están ahí medio... Sí, empezaron a dudar. Pero bueno, ahí vamos. Y News. Aparte va bien News, así que ahí News, tiene... Claro, tampoco que vamos a que de maravilla, pero no gustan mal, ¿no? Lo que pasa es que River va muy bien también. Claro, pasa que River es terrible. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, Lore, así que, ¿cómo amaneció Capital? ¿Frío? ¿Polar como siento yo hoy? Y re exagerado. Mira, estuve tomando la temperatura con el cuerpo, obviamente, ¿no? Y con el tablero del auto. En Tigre y acá. Y los dos lugares más o menos hizo lo mismo. 9 grados, bien frío a la mañana temprano. Ahora calculo que debe estar subiendo, pero bueno. ¿Lloviendo? Subiendo. Subiendo, lloviendo. Ahí digo, ay, lloviendo, digo. Qué lindo. No, lloviendo no. Vale. Hay varios días lindos. Lore, te cuento. Son lindos, ojo. Sí, son lindos. Te cuento que fui a la Feria del Libro. Dale, buenísimo. Fui a la Feria del Libro. Es la primera vez que iba a la Feria del Libro de Buenos Aires. Fui a la Casa de Rosario y fui a la Feria del Libro. Me encantó. Te encantó, había mucha gente, ¿verdad? Muchísima. 3 horas me llevó a recorrer. No stand por stand, pero una gran parte de los stand, si querés ir stand por stand, no sé, tenés que estar 6. Todo el día. Y sí. ¿Qué día fuiste, Sofi? El viernes. Ah, bien, el viernes. El día de la inauguración. No, el jueves fue el día de la inauguración, fui al otro día de la inauguración. Tal cual. Un día de semana se supone que iba a ser más tranqui, pero bueno, había mucha gente. No, mucha gente. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Que quizás cuando lo veas, si me dijiste que vas a ir esta semana, lo veas
A ver, ¿cuál es tu opinión? Que vi gente joven y vi gente muy mayor. Sí, sí. Como que hay una brecha generacional que no lee. Ajá. Y sí. La verdad, por lo general, yo diría que tiene que ver con un tema de ocupación, ¿verdad? Aparte, ten en cuenta que fue un día de semana, era un día laborable. El que no se dedica a la enseñanza o a algún tema específico, aprovecha los fines de semana porque es su día libre, ¿verdad? Seguramente lo que viste ahí, por gente que estaba trabajando. Claro, pero vos sabés, y después vi en el... Hay que recorrerlo mucho, el que va a ir, recórralo y vea bien los precios. Porque ahí están, que tienen el mismo libro a la mitad de precio. Ah, bien. Que la editorial que lo promociona el libro. Claro. Vas a otro stand, conseguí dos a mitad de precio. Claro, de haberlo claro, comprado claro. En haberlo comprado en otro stand. En el stand estrella. No lo compraste estrella. En el stand estrella. Sí. Y vos sabés que me llamó la atención en las grandes marcas de 50 empleados. Sí. Atendiendo. No sí, sí, impresionante. De vender libros y de recomendar. Exacto. Una locura. Sí. Es porque justamente por esa gran cantidad de gente que asiste, a veces no son empleados que son de planta permanente. No, a veces no. Son gente contratada especialmente para este evento. Mucha book instagramer, book grammar, no sé cómo se les sí. dice. Me encontré con dos que nos saludamos y yo. Mucho. Mira, qué bueno. Mucho. De alguna exposición. No, porque en el horario que yo fui, estaba después Flavia Pitela, puede ser, que está con... Ay, que ella hace en la radio con la Nata las recomendaciones de los libros. Ah, mira. Estaba Pitela bueno. ¿Con quién estaba? Con Gabriela Exilart o Exiliart. Exil. Sí, Exiliart. Presentando el libro, sí. Pero estaba como a las 6 de la tarde y yo ya me iba. Claro. ¿A cuántos? ¿No? Sí. Igualmente el horario es hasta las 10 de la noche, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí. Pero... Era mucho. Después hay un stand, un ala del que es todo de las provincias argentinas. Tienen un stand de la provincia de Santa Fe y tienen sus editoriales. Sí. Están todas las provincias representadas en un mismo espacio y vos podés conocer los libros de las provincias, los autores argentinos. Claro. Seleccionados muy por, bueno, por muy provincia. Bueno. El espacio federal. Sí, después tenías también... Sí, medio federal. Pero después tenía de sindicatos y de otras cosas también que daban sus cosas. Pero una linda propuesta que tiene y aquel que pueda ir, vaya. Sé que hay descuentos por estudiantes, si llevas tu... Creo que si demostrás con la tarjeta SUBE o con la libreta... Hay descuento, tal cual. Le hacen descuento y demás, así que muy lindo. Y además te devuelven. Exactamente. El valor de la entrada en descuentos que vos podés comprar en libros. Tal cual. Buenísimo, es una propuesta muy, sí. muy buena. Igualmente, el año pasado adquirí una entrada. Esta vez, gracias a Dios, tengo una entrada gratuita. Igualmente no tiene demasiado costo, pero bueno, uno de mis hijos me la regaló. Así que bueno, y la entrada justamente es no comercial, así que no tengo ese no tenés ese beneficio que... Pero sí, tal cual. Cuando compré unos libros, el muchacho me dice, este voucher lo podés cambiar en nuestra librería en Rosario. Que tiene una sucursal de la librería en Rosario. Tal cual, porque creo que no es para compras adentro de la feria, es para comprar luego. Tenés seis tickets de descuento y uno general para algunas librerías que están adheridas, que tienen sucursales en el resto del país, por el valor entero de la entrada. Claro, mira, qué bueno. Sí, es como que te duplican el beneficio. Pero bueno, está muy bueno, una linda propuesta. Sí, compraste libros para vos, libros para los chicos. Para los chicos. Y para un regalo para mi hermano. Le compré un libro a mi hermano. Qué bueno. ¿Cuál le compraste? ¿Cuál le compré?
¿A mi hermano? Sí. A Valen, y mira, a Valen estamos en un proceso de lectura, entonces vos un día dijiste que había que leer lo que a ellos les guste. Sí. Le compré el último libro que salió del Mundial, el de Gastón. Ah, qué bueno. Qué bueno, trae fotos. Así que me llamó y me dijo, ya leí dos capítulos, ¿eh? Qué bueno. ¿Trae fotos, Sofi? Trae un póster grande, pero la tapa es muy linda porque está Messi levantando la copa. Y son los relatos de Gastón Edul, que estuvo en el campo, de lo que vivía en el Mundial, más el relator. Se juntaron los dos en enero y los escribieron. ¿Qué editorial ¿Por qué editorial la editaron? Me parece que Planeta. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, buenísimo. La verdad que... Hola. Sí, Planeta. La tercera se llama el libro. Y la tercera se llama. Y Alejandro Wall y Gastón Edul. Así que le gustó, le compré, cumplió los años y dije, bueno, le iba a comprar un libro, así que le regalé. Y a los gemelos también, un libro para ellos y uno para Alegra. Qué bueno, qué bueno. El de los gemelos también, a todo color, me imagino. A todo color, el de los gemelos encontré, que te digo, que lo encontré, estaba en la editorial, estaba alrededor de unos 7.000 pesos el libro. ¿Y sí? Pero en otra librería, que está aquí en la ciudad de Rosario, en la peatonal San Martín, a 3.000. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que recontenta, me fui con mi descuento. Más el descuento del voucher. Genial, genial, Sofi. Y era un libro que son los 365 días, un cuento de Disney por día. Mira qué lindo. Y Alegra, el libro de Encanto, porque a ella le gusta la película Encanto, que viene adentro los muñequitos chiquititos con un papel para que ella vaya leyendo y armándolo. Qué bueno, qué bueno. Así que entretenido. Ideal para los chicos. Ideal para los chicos. Sí. Justamente, Sofi, el libro que te traje, que les traje para compartir hoy, es un libro muy lindo. Está orientado a chicos de entre 8 y 12 años. Se llama Matilda. ¿Motivó esto? Varias cosas. Matilda. Una, que vos no viste la película. ¡No vi la película! Sí, lees el libro. Vamos a enganchar por ese lado. Igual la película la tenés que ver. A Matilda la hizo, la escribió, perdón la expresión, Roald Dahl. Es un novelista, guionista, cuentista, británico con ascendencia noruega. La primera edición se hizo en 1988 en Londres. Y acá en Argentina, 1988 parece que te estoy hablando del siglo pasado, de hace un montón de años, pero no, es una historia reciente. Y en 1990 se editó en Argentina. Es un libro muy fácil de leer, muy sencillo, un lenguaje muy entretenido. Es un poquito, tienen que leerlo a partir de los 8 o 9 años, diría yo, porque no es... fácil de entender. El papá que se lo quiera leer a su hijo, por ahí va a estar un poquito mejor. Este libro tiene ilustraciones. Las ilustraciones también son sencillas, en blanco y negro. Son trazos muy lindas. Es un dibujante conocido y preferido por el autor, por el escritor. Este libro fue reeditado un montón de veces, para decirlo de manera sencilla, en diferentes idiomas, fue traducido. También este libro motivó, como decíamos recién, la famosa película Matilda, donde actúa y dirige Danny DeVito, un actor muy conocido mundialmente de Hollywood, ¿no es cierto? Sí. Y aparte se hizo un musical muy lindo y se hizo una película del musical. Así que bueno, hay una reversión de este libro de diferentes formas. Bueno, aquí en Argentina se está por estrenar nuevamente el musical. Matilda, el musical. Exactamente. Yo calculo que estará para junio, julio, para las vacaciones.
En las vacaciones. No, no hay que perderse, lo leemos ahora el libro y después vamos a ver el musical. Sí, el musical. Porque ahí van a ver los chicos personificados. Espero que hagan gira por el interior, porque viste, llevan a Buenos Aires esas obras espectaculares. ¿Cuál fue la que, ay, qué era, Aladdin? Hicieron hace un par de años atrás y yo digo, bueno, ya la van a traer a Rosario. No, igualmente escuché, porque viste que es José María Listorti uno de los. Dijo que no van a hacer. No van a hacer. No, porque es todo un escenario muy... La creo que está en el Gran Rex. Entonces dice que no van a ir a las ciudades del interior. Bueno, pero bueno, que se junta unos manguitos y no sé cuánto debe estar la entrada, no sé. No lo vi cuánto estaba, pero se estrena, hablando de eso, se estrena en Argentina. Tal cual. El musical Matilda. Tal cual, bueno, vienen a Buenos Aires, se hacen un viajecito, nos visitan, ¿eh? Y ahí paran en casa, tomamos y vemos Matilda. Y vemos Matilda. Un comentario más sobre este autor, es el autor de Charlie y la fábrica de chocolate. Ah, tiene un tema con el chocolate este autor. Tiene un tema. Sí, porque él no hace la torta que se come. Sí, que se come toda la torta de chocolate. De chocolate. Tal cual. En el libro y se después habla de Charlie, esa torta que también se pega una indigestión con el chocolate. Tiene un tema con el chocolate. A lo mejor se comió mucho chocolate cuando era chiquito y quedó. Igualmente, este muchachito que come la torta sale victorioso de esa prueba. Así que está muy entretenida porque a veces te ponen situaciones cómicas que uno las vería como trágicas, pero le da ese... A ver, no me gusta llamarlo humor negro, pero tiene ese humor sí. Un poquito fuerte, no de mayores, ojo, pero... No. Para encontrarle la vuelta a la situación problemática le hace un toque de humor, pero digamos, el que lee, el adulto sobre todo, entiende que la situación problemática es muy problemática. Por eso, justamente, este libro tiene temas básicos, que es el amor por los libros. Yo por ahí, en mi resumen, puse libros y más libros, porque Matilda era una lectora empedernida. Ella es muy fanática de los libros y por eso me gustaba lo que vos comentaste de los libros que le compraste a tus hijos, ¿sí? Está re bueno incentivar a los chicos para que comiencen a leer. Bueno, los padres de Matilda, tanto en la película como en el libro, son dos personas tan llanas en cuanto a que no tienen expectativas de mejorar, se dedican a mirar la televisión, a asistir a lugares donde, digamos, hacen apuestas, una cuestión un poco de una vida chata, ¿verdad? Y Matilda, que tiene otro tipo de inquietud, ya sea asistir a la biblioteca, leer sus libros, bueno, ellos le prohibían a Matilda esta cuestión. Y le decían, ¿para qué vas a comprar libros? Sentate ahí y mira la televisión toda la tarde. Bueno, eso es también es un tema que llama la atención a los adultos, por eso este libro también puede ser leído por adultos. Habla sobre educación, habla sobre buenas costumbres, la limitación que trae, la alienación que produce ver la televisión de forma permanente, ¿cierto? Sí. Y va a ayudar también a que el papá y el hijo tengan un momento de lectura en conjunto, porque si nos va a servir a los dos, es lindo que aprovechemos, ¿no? Aprovechar. Y este libro es uno para compartir y vernos reflejados, a ver si no seríamos un poquito como los papás de Matilda. Exactamente. Exactamente. Y no solamente eso, sino que atrás hay una linda historia de amistad, de compañerismo. Ella establece un buen vínculo con sus compañeros de clase. También va descubriendo que tiene, como todo libro, que le pone un toque de fantasía. Va descubriendo que tiene algunos poderes, algunas cuestiones que son muy graciosos, porque ella los utiliza de alguna manera para tomar revancha de las situaciones problemáticas, para hacer, en cierto sentido, un poquito de justicia, ¿verdad? Hay una directora muy mala, que la verdad que está muy buena cómo lo redacta, cómo lo cuenta. Esta directora no le permitía tampoco pasar de grado a Matilda, más allá de que ella mostraba ciertas capacidades superiores a sus compañeros de la misma edad, ¿verdad? Esta profesora tenía hasta métodos de tortura,
tipo escuelas antiguas, inglesas, estructuradas. De alguna manera, también ella practicaba lanzamiento de disco con los chicos, utilizando al chico como disco. Es una cosa muy loca. Sí, sí. Es desopilante, pero bueno, por eso está bueno para disfrutarla. Claro que tiene sí. su tema profundo y tiene su tema alegre y divertido, para salir, como decíamos recién, de esa situación problemática. Claro que sí. Así que, Matilda, por lo que vi, poquitas páginas, ciento y pico de páginas. Sí, sí, un entre libro 150, que... 200. Sí, un libro corto para poder leer en familia, para tener una lectura en conjunto y poder charlar y vernos, ver si somos un poquito como los papás, Sophie, de Matilda. Sofi, mira, espontáneamente surgió que algunos papás me hicieron llegar algunas imágenes de sus chicos leyendo. Estaría bueno verlas porque nos puede incentivar. Mirá, ¿ves? Mirá. Bueno, es una Selena Narnia. Ada con su lectura. Narnia. Ahí están con... ¿Eh? ¡No, me muero! Mirá. Arato. Los Sirio aratitos. José María. Mirá. Precioso. Mirá, desde... O sea, mirá. Mirá, desde Italia. En cualquier lugar leyendo la pequeña. Mirá, no, en el medio del partido de su papá, Zamboni está jugando ahí y ella leyendo. Y ahí dijo, me relajo. Pero ahí aunque está. No sepan, Lore, aunque ellos no sepan leer, el acercarse a un libro que tenga palabras y tenga dibujo, le va a facilitar también la alfabetización, porque ya tienen ese primer acercamiento, ¿no? Exactamente, es algo muy bueno, aporta un montón. Les abre, vamos a decirlo de este modo sencillo de entender, les abre la cabeza a los chicos, los mete en un mundo distinto, los hace viajar. Acá Matilda cuenta, vamos a ver frases preciosas en este libro. Déjame que te comparta, a ver, un segundito, las tengo por acá. Dice, Matilda siguió leyendo y eso por algún motivo enojó a su papá. Puede que su enfado aumentara al ver que ella disfrutaba con algo que no estaba a su alcance. Oh. Este es mi llamado de atención para los papás. La forma que cuenta las cosas, esto es una charla de Matilda con la bibliotecaria. Dice, la forma como cuentan las cosas hace que me sienta como si estuviera observando todo lo que pasa. Un buen escritor siempre te hace sentir de esta forma. No te preocupes. No te preocupes por las cosas que no entiendas. Deja que te envuelvan las palabras como la música. Y aquí hay uno más. Los libros la transportaban a nuevos mundos y le mostraban personajes extraordinarios que vivían vidas excitantes. Navegó en tiempos pasados con Joseph Conrad. Fue a África con Hemingway y a la India con Kipling. Viajó por todo el mundo sin moverse de su pequeña habitación de aquel pueblito inglés. No, la verdad que hermosos. Precioso. Fragmentos que nos trae Lore de Matilda, que lo pueden conseguir en las librerías, en esas librerías que tienen libros, viste, usados, también está. Así que ahí vemos la tapa para que usted pueda leerlo con sus hijos. Y ahí vemos una frase que nos da como un cachetazo para los papás y la importancia del descubrir de las cosas que les gustan a nuestros hijos y poder ayudarlos a que, aunque se nos escape a nosotros, aunque nosotros, por ejemplo, vamos con la lectura, no nos guste leer y demás, no bloquearlo, no nos gusta el deporte y no, ayudémoslo y acompañemos el proceso. Lore, muy bueno. Un beso enorme. Nos vemos pronto. Nos vemos la próxima. Buenísimo. Dale, nos vemos la próxima. Ahí estaba. Y encontramos a Lore. ¿En qué le? Mándele su foto a Lorena leyendo. ¿Qué leemos? La encuentra en Instagram. Lorena va a estar subiendo esta recomendación. Y bueno, ahí puede encontrar las otras que estuvimos charlando las semanas anteriores. Lore, Dios te bendiga. Vale. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, chao. Ahí estaba Lore, ¿qué leemos hoy? Matilda. Bueno, voy a tener que leer, chicos, Matilda. No me queda otra. Basta.
Claro, basta. Ya está. Nos vamos a un corte así pequeñito y viene Martucci. ¿Hoy qué vamos a hacer, Martita? Crochet. ¡Ay! Hoy volvemos. Ya volvemos. En vivo, 10 de la mañana, 3. Martita, ajá, buen día. Buen día. ¿Todo bien, Martucci? Bien, gracias. ¿Cómo te trató el feriado? Bien. ¿A puro locro? Nada. Ni locro ni empanada. ¿Qué pasó, Martita? Estaba sola, que me hace locro para mí sola. ¿Sí? No. Es caro como... para hacer el no, locro. No, aparte que es sola. Como dice... Mica, que hay que hacer mucho, porque claro. Si no, no te rinde. Siempre no. Veo que hacen ollas. Nunca vi así porciones chiquitas. Yo en su tiempo hacía ollas. Que hacen ollas bien y grandes. Empezaba el día anterior y a las 8 claro. De la mañana ya ponía la olla. Que... Bueno, pero vos hacías la olla, nos llamaba y acá, mira, había varios que tenían ganadita a buscar mirá, una porción. No me di cuenta de eso, no me di cuenta. Bueno, para la próxima, total claro. Tenemos el 25 de mayo. Claro. Ay, Martucci, yo te digo pero la verdad, bien, comí bien. Empanada. Ah, eso me quedé con ganas, ver sí. Empanada. Yo también comí empanada de la nona no. Pascuale, que no, hizo empanadas pero... fritas. Hacía un montón que no hacía. Yo comí empanada de la Estela. Mira. Muy rica le salió, y pero no, ya locro. No te gusta más el locro. Pero es muy rico. No, ya... Le tengo idea. No, vos sí, nunca. No. Pero nada. Me parece que nunca lo probé. Ah, no lo probaste. Bueno, nosotros le decimos a los chicos, ¿cómo sabés que no te gusta? Bueno, si no lo ya lo sé. Pero vos, ¿te gusta el guiso? ¿Los guisos? ¿El de lenteja te gusta? Ay, oh, el guiso sí, de lenteja. Sí, pero hecho por mi abuela. Claro. Mi abuela Estela.
que te voy y te voy. No. En cualquier hay lado. Hay bodegones sí, que sí, te sí, dicen, sí. No, hoy guiso de lenteja. No. Hay comidas que no se pueden. No, hay comidas que son, lado. Que no. La hace uno es o verdad. Alguien que uno conoce. Sino claro, como claro, que. Sí, pero de la Estela. Bueno, pero que una de vez. Paso, si me está viendo, que el señor le toque el corazón. Porque hace con todo. Con todo. Con chorizo colorado. Sí, con carne, chorizo colorado. Panceta. Y panceta. Sí, qué rico. Está para. Papa, todo. Ya todo, creo todo. Que el clima acompañaría para. No, bueno, un calor. Un guiso. Sí. Pero no. Después, otra cosa que hace muy bien, que de paso, si me estás viendo, otro pedido: guiso mondongo. Ah, también. Ay, no, eso, viste, ahí no. Ahí no te acompaño. Sí, lo probé. Ah, ¿viste? Lo probé, pero no. Entonces, el mondongo. ¿Comiste guiso mondongo? Ah. No, ya ahí ya le agarré idea al mondongo. No. Tal vez porque la vez que lo probé estaba duro. Y a lo mejor sí, eso. Porque comiste mal. Eso es otra cosa que no se come cuando vas a comer afuera. No. ¿Viste esos lugares que te dice, ¡ay, guiso de mondongo! No. Yo me parece que para ir a comer afuera hay que comer minutas. Cosas que sí, vos sabés que las hacen en el momento. No y, le errás. No. No le errás, porque no, si te llegás que... a clavar. No, ¿con un puede ser, de mondongo? Puede ser viejo, puede ser rejuntado. Sí, no, puede ser no es una comida para... No. Le mandamos un saludo a toda la gente que cocina, ¿eh? Tampoco creo, pero tampoco creo que lo hagan en todos lados. Hicimos una fama bárbara. Le mandamos. Sí. Pero bueno, que lo sepan. El guiso de mondongo y el guiso de lenteja se come en casa. Sí, hay que hacerlo. Bueno, hay que trabajar. ¿Vamos? Así que bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy, Martita? Vamos a hacer algo de crochet. A mí me encanta. Sí, no sé, me encanta el crochet. A mí me ¿vos gusta. ¿Vos sos la que está sí, por la sí. vida crocheteando? Todo el día, todo el fin de semana, solita en mi casa. Tuki, tuki. Hice cosas, sí, hice las cosas de la casa, los quehaceres, pero en el momentito que tengo hago algo. No. Pero yo, si vivís sola, Marta, ¿tantos quehaceres? Y todos los días, mi amor. Oh. El baño se limpia todos los días. No, el, yo pensé que los el día de no, persona. No. La ropa se junta. No, mamá, no me diga. Sí, no, eso es. Todos los días. Sí, bueno, sí. Pero menos. No, sabes, por supuesto, no es lo mismo, chicas, ojo. No es, no es la misma intensidad. Yo, no. Mirá que ahora tenés que ir limpiando atrás de los chicos cada 12 días. Ah, a mí me vas a decir. Te das vuelta y ya. A mí me vas a decir. Bueno, Martucci. Así que bueno. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con esta agujita pequeñita? Uy, me tocó a mí una pequeña. Sí, una pequeña. ¿Una 00? No, esa es... Sí, 00 dice. Bueno, pero es un 3. Un 3. Porque es de las antiguas. Ah, ¿vio? ¿De cuando tenías mercería? Sí. Porque Martita tuvo mercería. Sí, el otro día contaste por los botones. De los botones. Sí, ¿qué otra vez? Tuve mercería... Vendía lana, vendía botón, va todo lo de la mercería, ropa. Es un lindo rubro la mercería. Me encanta. Pero es un rubro en el cual entra mucha cantidad de cosas que claro. Tenés que tener todas. Claro, es como el ferretero. Me claro, dice. Las agujas que... de todos los números, sí. Los botones de todos los colores, todas las medidas. Todos es los, como una inversión muy grande. Muy grande, de a poco... Yo la tenía bastante surtida, bastante, ¿cómo será que todavía tengo cosas, no? Pero bueno. Pero es como la ferretería, porque muy... no el ferretero, como el que, viste, la pollería que empezás con dos, tres pollos y te va haciendo. No. Cuando abrís tenés que tener todo, porque si no la clienta se te va. Claro, por supuesto. Y aparte, cierre de todos los colores. Nunca decir, ay, no tengo. Bueno, no lo tengo. Pero venite a la tarde que te lo consigo. Y te voy a ir rápido al centro. Claro, correr. Sí, yo, calle San Luis, ¿sabe qué? Hasta el día de hoy me conocen todos, porque yo era mañana, claro. Tarde, a veces al mediodía salía corriendo. Otra vez se me dio por, digo, ay, mira, mi barrio no hay mercería, debería ponerme una mercería yo. ¿En qué momento la abría? Aparte, la hora de la siesta. No, la mercería sería buena en un lugar que haya mucho flujo de gente. Ahí, claro. No sé. No, ¿sabés la cantidad de gente que hay ahora en Funes? Pero bueno, sí, pero viste, no es lo mismo. Podría poner mercería sofisticada. Hay cada vez más poblada. Sí, hay una linda. Una linda. Amiga. Sí. Muy linda. Y venden planas lindas, sí, muchas cosas lindas. Bueno, mira, esa aguja sí. Es para que podamos. ¿Todas las agujas van para todas las lanas? No. Bien. Vamos a hablar. Empecemos por ahí. ¿Esta qué es? Tienen números. Cuatro, sí. Numeración. Por tamaño. Por tamaño de lana.
Ah, bien. Claro, vamos a coser esta. Con una aguja muy finita. Claro, si yo la tejo con una aguja. Es como un hilo esto. Claro, es un hilo bien fino. Si yo la tejo con una aguja que no. Una grande. Queda agujereada. Ah, perfecto. Pero va bien con esta chiquita. Claro, como hacer esta, que es esta. Sí, va con una más grande. Teje con esta. Perfecto. Entonces vos ves que es un tejido. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Qué tengo? ¿Que poner la cabeza en la aguja? No. Lo que pasa que. Son años. No es solo que son años, es que. El que te vende la lana te va a decir que aguja. Te va a decir que aguja. Perfecto. Lleva. Ah, bueno, eso está bueno. Eso sí, siempre. Aún sea con dos agujas, donde vos vas a comprar la lana, te va a decir, bueno, esta va con un 4, con un 5, con un 3, con. Siempre. Perfecto. ¿Mm? Así que bueno. Y. Esto. ¿Ves? Lo que vamos a hacer es terminar. Terminaciones de repasadores, toallas, de toallas. Individuales. Claro. No me digan que no queda. Mirá qué hermoso que queda. Hermoso. Yo tengo que hacer una pregunta porque una chica me dijo, se manchó con la bandina, pero un manchón enorme, no lo puedo guardar. ¿Según dónde? No, acá. Pero ah, bueno, sí. Cosa. No, bueno, espérate. Para mí no vamos a tener que pintar. Bueno, ¿cómo hacer esto? Yo voy a ver. Esta, bien. Esto es una puntilla que yo hice. Ay, no, sí, no se ve, pero no se llega a apreciar quizás en la cámara, pero tiene un trabajo esto, Martín. Esto es una puntilla. Hermoso. Queda muy fino, queda otra cosa. Da el toallón también, pero ay, bueno. Esto es una vincha, Marta. Esa es una vincha. Ay, mira. Va al revés. Fíjate, de acá. Marta. Ahí. Mirá, bueno, mirá. Eso va para arriba. Mira, ahí se ve. Bien la guarda. De esto la toalla. Va así, para, ¿viste? Las que se maquillan y las que se hacen los tratamientos faciales. Claro. No, pero eso es para una de mis nietas, que todas las cosas que ve me la pide. María. Pero mira esto. Abuela, vos la podés hacer, me dice. Mira, esta vos te pones y te haces el tratamiento toda la vida. Claro. ¿Para María es esta? Sí, es para ¿o María. ¿O se la voy a estirar? No. No importa, María. Sí, te digo que está grande, María, así que no vas a estirar. Mira, Raúl. Queda hermosa. Entra. Ahí, mira. Ahí está. Y así, todas las mañanas calentito, para maquillarte. Calentito, chico. Te calienta las orejitas. Claro. Bueno, pero también puede ser en negro, que la podés usar para que te tenga el cabello. Queda bien la vincha. Te queda linda. Mañana con una vincha. Mañana con una vinchita. Esto con mi productora que ya saben. ¿Cómo está Coco? Ah, tenía grupo Coco. Sí, Coco bueno, tiene grupo. ¿Cómo hacemos? No sé, anoche me mandó un mensaje Coco que no se lo entendí. ¡Ay! ¿Qué te hablas de ahí? Bueno, pues me decís, no, no. Coco, no está. No, es una. Uy, chico, mirá cómo tengo la cara. Abuela, fíjate que hay una amiga tuya en Canal 9. Y estaba Violeta arriba, ¿no? No sé qué me quiso decir, chica, ¿ves? Coco. Bueno. Vamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Esa puntilla. Esta puntilla que comienza con un pasacinta. Ah, el pasacinta lo haces vos tejido. Acá está. ¿Lo ven? Ah. Para que pase la cinta. Pasa cinta. Bien. ¿Y cómo entonces, se hace? ¿Cómo se hace? Hago una cadena. Una cadenita. Que lo vimos la vez pasada. Levantamos con dos cadenas para comenzar las varetas. Sí. ¿Cómo es la vareta? Hago una lazada que queda. Sí, mira. Ahí. Mira, Raúl, ahí lo, así lo tomás. ¿Lo tomás? Mira, ahí. Hago una lazada que queda. Mira, Martita, ahí te ves. Baja un poquito las manos. A ver, ahí. Que queda sostenida con la aguja y pincho en la cadena. Perfecto. Saco otra lazadita, hago un puntito y hago otro puntito. Entonces esta es una vareta doble, que es la que se hace para el pasacinta. Bien, entonces voy a la cadena. Una, no, primero voy enrollo a la lazada. Cadena. Voy a la cadena. Saco. 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 Y cierro. A ver, señorita. Voy, Marta. Voy enrollo. No, enrollo no. Una lazada. Una lazada.
Voy hoy la lazada. Ahí a la cadena. Voy a la cadena acá abajo. Siguiente, eso mismo. Tuki. Saco. ¿Saco acá, engancho? Sí. Engancho y saco uno. Sí. ¿Y saco el otro? No, ahora que cierro uno primero. Y cierro acá. No, acá, con, oh yeah, con esto. Cierro. ¿Así? Sí, primero uno, ahí esos dos. Ay, Marta, pero me queda tirante. Tengo un tema de tirante yo. Yo te me paso. De motricidad. Sí, sí, Martita, no, no. Marta, ¿saco ahí? Ahí, y ahora, no, pero tienes que agarrar los dos, estos dos. Ok. ¿Qué te pasa, David? Te estoy escuchando. Vení, David, que te vení enseño. Vos. Ahí. ¿Tuki? Y ahora cerrá los dos. Y ahora. Los dos juntos. ¿Y ahí salgo para allá todo entero? Sí, todo entero. ¿Ahí? Sí. ¿Hasta allá? Hasta ahí. No, no, no. Tiene que salir, que quedar uno. Ahí. Ahí está. ¿Ves? Entonces ahí vamos. Ay, Marta, me parece que no me quedó. Escúchame, cuando vos vas a la cadena. ¿Qué? Tenés lazada. Que agarrar los dos. Lazada. Oh, una lazada, Dios. Que quede suelta. No te pongas nerviosa. No, esto, Marta. No, ahí nomás. Ahora ahí. Vas allá. Agarrá las dos. No agarres uno. ¿Ahí? Los dos, ahí. Están ahí los dos. ¿Así? Eso, la cadena completa. Eso mismo. Ahí estamos. Ay, te vas a poner nerviosa. Esto es una prueba para controlar el estrés y la ansiedad. Es no. Para eso el tejido, ¿vos sabías? Mirá. ¿Vos ¿viste? No sabías eso? Y sí, pero no, para no sabía, pero que tiré por tirado. Claro, de estado ahí? De... ahí, primero, ahí, no, primero, que te tienen que quedar dos, no uno. No, dos. Me quedan tres, Marta. Bueno, este sácalo acá. Ahora, después cerrar los dos juntos. Ahí los dos juntos. Ahí estamos. ¿Ves? Está todo torcido, Marta. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo te dije? Te lo arruiné. No, no arruinás nada. Mira. Ah, porque no agarré entera. Eso, ¿ves? Vos tenés que agarrar los dos, porque si vos agarras uno... Te queda torcido como me se quedó. Se tira el punto. Punto. ¿Viste cómo hace así? Viste, ella va rápido. No. Pero porque ella ya tiene la técnica. ¿Cuántos años de crochet? Y tengo 72, debe ser 70. De crochet, de bien. Dos agujas. Entonces le hacemos eso que ahí intentamos bueno, hacer. Ahora vamos a hacer... Tienes que prestar mucha atención. Claro. Si tenés atención. Bueno, dispersa. Vos sabés que los médicos... Yo hablé con un neurólogo y le dije, ¿qué te parece? Yo hago crochet, lo mejor que podés hacerme. Porque esto se cuenta continuamente, chicas. Claro. Vos continuamente que una cadenita, que dos cadenitas, que levanto, que bajo... Y esta... Está desarrollando. Continuamente. Claro. Bueno, ahora entonces... ¿Vas a vivir mil años, Marta? No, no, no quiero vivir tanto. ¿Para qué? ¿Cómo para qué, Marta? Sí, no, ¿para yo seguir lo que... tejiendo? No, no, no quiero ver cosas. Que... Ay. Basta. Ya está, Martita. Basta, 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 basta. Bueno, acá hago una vareta. Bien. Hago dos varetas en la misma cadena. Que estoy haciendo... La parte abajo. La parte ya de abajo. Dos cadenas en la misma vareta, en la dos varetas en la misma cadenita, hago una cadenita de separación. Sí. Y bajo. Nuevamente a la misma cadenita de abajo. Dos varetas más. Y una cadena de separación. Acá bajo con un medio punto. ¿Para qué? A ver. Para que me quede el circulito. Claro, que quede la formita. Perfecto. Porque ¿estamos? Yo subí. Claro. Entonces tengo que volver entonces a bajar. Ahora dejo una cadena para una separación. Para hacer la otra. Y hago el otro. ¿Cómo se llama este punto? No sé. Abanico. Ah, el que queda así. Claro, por eso, ¿no ves? ¿Cómo sí. Queda? Entonces, primero le hacemos una vuelta de cadena. De cadena para las. Primero la cadena para empezar. Claro. Después le hacemos para pasar la cinta. El claro, pasacinta. Un pasacinta, ¿ves? Un pasacinta. Y después me pasa cinta el punto abanico. El punto abanico. Que, el punto que abanico... son cuatro varetas en una misma cadena con una separación de una cadenita en el medio. ¿Para qué? Para que le dé la amplitud. Y bajo para darle la forma. Perfecto. Y ahí nos queda. ¿Ven? Ahí queda espectacular. Hermoso.
¿Qué pasó este fin de semana? ¿Este fin de semana? ¿Creció el bigote? ¡Le creció el bigote! ¿Qué pasó? Buen día, señorita. Es que estuvimos de ocio con mi hermano. ¿Sí? Estuvimos frente. Y nos echamos al abandono. Es que él quiere. Y tenemos que recortar el bigote. No había ninguna barbería abierta para que le... Porque antes había uno para... El bigote no lo toca a nadie, señorita Micaela. El bigote a mi hermano no lo toca a nadie. El bigote me lo corto yo y yo, mi hermano. Parece que agarraron una peluca y le cortaron el flequillo y se lo pegaron. No, aparte es muy hasta acá. No, muy mucho crecimiento hasta acá. Un barbijo puesto acá. Mira ese bigote. 2300 nos cobraron cada uno. ¡No! ¡Chico! ¡Pásenle a Mario! ¿Eh? De Mario y de Luigi. Mario y Luigi tenemos ahí. Amén a eso, amén, amén. Bueno, acá estamos. Es que... para. Fíjate, ¿qué pasó? Arranca. Sí. No, que estamos haciéndole caso a la piba del tigre y estamos con mi hermano leyendo el librito este y arrancamos ahora. Oh. Este libro, porque. ¿Qué de oftalmología el libro? Sí, lo conseguimos en inglés más barato. ¡Ah! Y lo estamos traduciendo. Sí. Ay, chico. Acá. Ay, ese viejo le... Ahí, ¿eh? Uso los anteojos. Porque la esposa de Zapetti es oftalmólogo que nos empezó esto. Mira lo que es este libro. Ay, Dios mío, ese, ¿sabes qué? Para trabar la... para trabar las puertas. Pobre. Sí. Y este es de mi hermano, cuando éramos pequeños. ¡Ay, mira! Ese es de Disney. Show Disney. Usted no sé qué tenía. Sí. ¿Tiene hijos, nietos? No sé. Bueno, ellos no hablan de su vida privada, pero mira que... No, mi hermano lo usaba de pequeño. De pequeño iba al baño y se lo leía en un solo tiro. Cinco minutos. Lo que tardaba en el inodoro, lo leía. ¡Ay, por eso, bueno! Bueno, antes la gente se llevaba revista, ahora se lleva el celu. Sí, porque no usamos el celular porque se lo queda sin batería. En el baño. Para que todo esto se convirtiera. Se convirtieron, ¿eh? Uno. Amén. Bueno, estamos poco en azar porque no estamos. Bueno, estuvimos bien. Ya que no nos... ¿Cómo? Se le pegó mucho a Tito. El bigote. Sí, acá, la narínate. Sí, ayer estuvimos bien, nos descansamos nuestro día. Ya que no nos preguntan, nosotros le decimos. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Todo bien. ¿Ayer? ¿El trabajador tranquilo? Tranquilo, sí, tuvimos a uno llamado, pero bueno, falsa alarma. Pero estuvimos comiendo todo, como le entraste a los churros, mami, más madera. Bueno, estuvimos así. ¿Sabes cómo? Hasta con Roquefort se lo comí. ¡No! Impresionante. No, esa asquerosidad no. Un interno. Hay churro con Roquefort. Ay, pero... Riquísimo igual, yo lo probé. Bueno, estamos... ¿Qué hace la seguridad los días feriados? No trabaja, ¿eh? Seguramente. Y los feriados, sí. Ayer fue un día muy especial, en el cual Juan Domingo, amigo, decidió que sea el día del trabajador. Bueno, y le hacemos honor al gran jefe. Claro, y se no descansó. No trabajó nadie. Hicimos, aprovechamos con mi hermano, también salimos a pasear. Al shopping fuimos, estaba cerrado. El primero de enero y el primero de mayo está cerrado el shopping. Es así. Anotalo. Disculpe. Sí. Sacala. Salí de ahí. No, otra vez. Sacá la foto de la patente. No lo escrache. Porque viste que ahora me parece que vos podés colaborar, hacer una denuncia ciudadana. Sí, estamos mandando fotos y nos pagan 500 pesos por foto. Ah. Ahí está, muy bien. Señorita Sofía, escuche, podemos hacer un...
un saludo, se me fue. Oscar Salinas, mándele un saludo a Oscar Salinas. De Villa Constitución. Villa Constitución. Que se está recuperando de una. ¿Cómo? Una CB. Tiene una CB. Le mando un saludo a Oscar Salinas. ¿Nos mira siempre? ¿O mira? Sí, siempre. Del año pasado y se está rehabilitando. Y sabe qué lindo, porque le mandó un mensaje a mi hermano Toti. Nos mandó un mensaje. Porque está empezando a usar la mano para mandar el mensaje. Lo ¡ay, vamos, qué y lo bueno! Primero que lo mandó a nosotros. Nos alegramos muchísimo. Pronta recuperación y a ejercitarse, que va a andar todo bien. Es verdad. Ay, se me fue. Es verdad. Sí, ahí está. Lo vemos. Bueno, se te. Pero no podés es un capturar fanático, de pan, es no un hombre, capturar la pantalla. Hombre, que le sacan foto al celular. Un masculino. ¿Cómo? ¿Que no saben hacer captura de pantalla, que le sacan foto al celular? Bueno, después enseñenos, que si sabe todo, pongan a la Martucha a enseñar esa cosa. A Sofi Tecnología, digamos, a Sofi Tecnología, que les enseñe. Está fuera la Martucha, ahí está. A pura vareta. Entramos en el mes de mayo. Sí. Sí. ¿Eh? ¿Qué cumpleaños pasa? No, es tu cumpleaños. Es cumpleaños del jefe, el mismo día. ¿Qué vas a decir? Sí, el mes de mayo, el cumpleaños del Pastor Pablo. ¿Usted no cumpleaños también? Me parece que sí. ¿Este? Sí, el mismo día, ¿eh? Sí. Otito. No, me cambiaste el documento. ¿Quién sos vos? ¿Cuándo cumple los años? ¿No cumple en mayo? El 19. El 19, igual que el jefe. Como el pastor. Bueno, escúcheme, no queremos ahondar en tema íntimo, porque nosotros no hablamos de nuestra vida privada, así no. La pregunta la hacemos nosotros. Ay, bueno. Y tenemos una denuncia y estamos haciendo un operativo. De operativo de rescate. No sería rescate, Tonti, sería como investigación, porque hemos descubierto, no sé si el señor director tiene, porque están haciendo algo ustedes como iglesia, que están haciendo una cosita de manualidades en la cual hemos encontrado desechos por todo el canal y todo lo que es Gran Rosario y zona de influencia. Así es. Y hemos encontrado, acá lo último, quisimos entrar al canal hoy y vimos un montón de cosas y estamos, miren lo que es esto. Ahí está el jefe nuestro y la secretaria. La secretaria del canal ahí ahogada por los papelitos. No, le pedimos a la gente que cuando reporte, vamos a empezar a repartir bolsas para que tiren los papeles. Está bueno, sí. Vamos a alquilar un container. Van a hacer una evangelización y bueno, pero bueno. Si no, yo tengo una amiga que busca papel y los vende. ¿Vos podés creer? Ayer andaba con cajita de leche para sacar aluminio. No, una cosa impresionante. Éramos tremendo. Tan pobres. Sí, tremenda, tremenda. Ahora se le dio por vender papel a mi amiga. Aluminio, pero bueno. Cuenta. Sí. Se va a ir a Disney, ¿no? Se va a ir con el aluminio. Pero no llega, se quiere ir a Disney vendiendo papel y no llega. Tiene que vender Bosnia todavía, papá, irse a Disney vendiendo papel. Bueno. ¡Tito! Sí. ¿Cómo me queda la lucha de Martucci? Bueno, que no se hacía. ¿Cómo? Mirá lo que hizo Martucci. ¿Qué hizo? Mirá la vincha. Ah, mirá qué le. ¡Ah! ¡Qué preciosura! ¡Qué cosa más bonita! ¿Le hacía? ¿Gorrito? Sí. Pulóver, sí, estaba. Pulovercito le hacía. Usaba con todo el pelo largo. Dios me libró, gracias a Dios. Así que no tengo el pelo largo, porque somos. ¿Pelo largo? Estamos en la fuerza. Sí. Pelo largo hasta la cintura. Quiero una foto. Sí. Quiero ver esa foto. Con mechitas. Bueno, vamos presos todos, no podemos animar. Por favor, quiero ver esa foto, porque ahora, ¿qué pasó? Oh. El peso le ha quitado. Mirá vos. Bueno. La cantidad. Bueno, y. Y estaríamos queriendo ahí, no nos damos por vencidos, pero bueno. Bueno, hasta acá no el reporte. No, un vencido. Tito, Toti, ya está Fede. La bicicleta.
¡Sacame la bicicleta de ahí! ¡Sacame la bicicleta de ahí! ¿Cómo la vas a dejar ahí parada ahí? Viene el auto y te la tira al piso, papi. La cara. Eso, agarrame y llévate la costadito. Vamos, dale para broma, dale el bicho para un bicicletero. Un bicicletero tendríamos que decirle al pastor Pablo, porque muchos hermanos. Y algo tenemos que hacer, porque tenemos muchas denuncias de los vecinos que dejan los cosas. Pero bueno, ya está todo bajo control, gracias a Dios, como dicen ustedes. Hagamos el bastito. Ojo la radio. ¡Ojo, chicos! ¡Chao, Tito! ¡Chao, Tati! ¡Nos vemos! Cuatro ojos ven más que dos. Ahí estaba. Tito y Toti le cortó el micrófono. ¡Fede, buen día! Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. En este lunes, martes. Martes, lunes. Lunes, martes. ¿Cómo decirlo? ¡Uy! Hoy es muy lunes, ¿no? ¿Cómo? Taxi. No, si vengo muy, muy tranquilo, si vengo muy despierto, nada satisface, nada. Claro, Fede, ¿qué pasa? ¿Y por qué hoy no es lunes? Porque hoy no es lunes. Hoy es martes. ¿Dormiste ayer? No, nada, como todos los días temprano, porque ya no, o me estoy poniendo... Y puede ser, ¿eh? Me estoy poniendo... Y los chicos no sé por qué... Te quedó también la rutina de la escuela y... Porque no oraste, no le pediste al Señor. Yo el domingo a la noche dije, Señor... Que mañana duerman. Que mañana duerman. Bajé todas las persianas, todas las cortinas, todo. Yo tuve un inconveniente, me olvidé de apagar las alarmas. No, querido. Las alarmas. ¿Y lo primero que se corta un día feriado? Sí, pero bueno. Pero la verdad que pude disfrutar el día al máximo. Pero no fue aprovechado para dormir, sino para comer empanadas. Qué rico las empanadas. Pero ayer tenía una, no discusión, pero no sabíamos con mi esposa. Todo mayo se come locro empanada. Todos o el días. 25 de mayo directamente. Todos los días. No, todos los días, bueno, todavía, bueno. Vos comés cuando quieres. Uno puede hacer lo que quiere, pero es el 25 de mayo el día. El 9 de julio también. El 25 y el 9. ¿Y el 9? ¿También el 9? Sí, el 9. Claro, el día de la independencia. ¿Y el día de la independencia? O sea, acá dice, pero en invierno. No, bueno, pero eso es locro, pero la empanada. Pero, por ejemplo, ayer en todos los lugares donde pasaba, había promo locro, empanadas. Yo pensé que era empezaba el 25 de mayo, eso, ¿no? Pero se ve que es todo el mayo. No, todo mayo. Sí, claro, sí, acá sí. Marta nos está diciendo, pero sí. La característica era en un día que se come, fecha patria. Claro. Ayer no fue fecha patria. No, pero... No, en ese sentido lo pregunto. Muy pero patriota. Veo que acá no tienen respuesta tampoco, entonces las chicas no me están respondiendo. No pasa nada. Ahí Sofi lo está googleando. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Marta dice, come cuando quiera. Pero por supuesto, por supuesto. ¿Y vos pudiste dormir, Sofi, ayer? A pata ancha. Como a mí me gusta. Sí. ¿Saliste a la luz del día, por lo menos? Sí. Ah, yo estaba lindo. ¿Cómo voy a dormir? Ayer estaba lindo en el solcito. En la sombra sí, estaba hermoso, fresco, pero en el... Hermoso. Estaba caluroso. La verdad, un día... Un día patriota. Sí. Fue como un 25 de mayo. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Nos faltó... Día yo locro no comí. Peroní. ¿Vos locro comiste? No. No, voy a decir no, qué sé yo, capaz que ¿vos sí. ¿Vos comés locro? ¿Tengo cara de locro yo? De no. Ogro tengo cara, pero de locro no. Porque... No es mi nuestra familia no es del guiso, ¿eh? Los silvestres no son del guiso. ¿Qué sé yo? Yo guiso te como, guiso, un rico guiso como, pero el locro no... No lo he podido incluir a mi menú. No he podido. No, es que mal la empanada, el asado. Sí, empanada. Yo comí empanada, está muy mal, pero comí empanada frita de carne. La empanada es frita, no es al horno. No, Nati. Estelita, de jamón y queso, que el queso. Frita que el de queso. Jamón y queso. Frita de jamón y queso. ¿Eh? La Estelita sí. Hizo con masa hojaldrada. Que se rompe toda la empanada. Esa es la mejor. Esa es la más. Que se te cae el aceite en la mano, eso es lo más rico. al horno hojaldrada, una bomba. La abuela Estela hace ricas empanadas. ¿Vos sabés que no probé nunca la abuela Estela? ¡La abuela Estela! No estuve esa... Se nos está mirando que seguramente... La abuela Estela... A ver, no es una chef
Perdón, pero yo escucho de ustedes, sus nietas, que no tienen algunos menús que... elaborada, de la que te hace, viste, con condimentos. No, no, no. Estelita tiene su fuerte. Estelita tiene su fuerte las tartas. Claro, he escuchado las tartas, que Estelita, no te queda el secreto. Hay un secreto de carne. Que... tiene un secreto tu abuela que no quiere dar. De carne. Arrollado de carne. ¿Hace la tortilla. Tortilla. Vos sabés, haciendo un paréntesis, la tortilla... Le dije a Maca, ¿hace cuánto no como una tortilla? Una pero tortilla, tortilla. No me venga con una tortilla así chiquita. La Estelita finita. Es buena para la cocina, no, la gourmet, ¿eh? O sea, bien de bodegón la abuela Estela. Exactamente. Bien de bodegón. Y la verdad que es la que va. Los gourmets llega un momento que ya es cansador. Viste, a veces me pasa que te preguntan, ¿qué comiste ayer? Y le digo, unas milangas con ensalada full. ¿Y vos? No, un salmoncito con cosas así, una salsita tirada del Olimpo. Y la queda viendo como diciendo, ¿y te llenaste? Y te queda viendo como diciendo, y no, no me llené. Claro, ¿para qué vas a ir a comer algo rico una vez cada tanto? Estelita tiene un fuerte, o sea, que hace mi abuela muy rico. ¿Qué? El puré. ¿Puré de papa? No es una estupidez, No, pará. ¿No te sale el puré? Pero puré de papa. O puré de batata, o puré no, de... No, puré de papa. Puré de camote, puré de calabaza, puré de cualquier cosa. De papa. Todo lo que pueda pisar. ¿Pero qué? ¿Le pone leche? ¿Le pone crema? ¿Le pone manteca? Le pone todo. Queso, pero crema. De ese puré, le pone mozzarella, le pone mayonesa. No. Ketchup, de ese puré que vos lo agarrás, no es duro ni es que se te caen en el... ¿A vos te gusta, Sofi, el puré de bolsita? ¿De paquete? ¿Qué? ¿El de cuando paquete? Vos comes un puré como el que hace. No, pará. ¿La Estela? ¿El instantáneo te gusta? No. Pará, te zafa el instantáneo. No, ¿eh? No es puré. ¿Cómo que no es puré? Muy bien, Tommy. Gracias, Tommy. Acá el director dice que es muy rico. Obviamente que contra el... Yo tuve esa situación con mi esposo cuando nos casamos. Yo era el puré instantáneo y Maca era el pisar la papa, ¿viste? Y bueno, y a partir de ahí se siguió pisando papa. No, y la verdad que es más rico. Es mucho más rico. Mucho más rico, sí. Pero a mí no me sale, ahí decía Natalia, a mí no me sale porque no me sale que te quede cremoso. Claro, hay técnicas. Bueno, suave. Sí, porque claro. No te queda ni tan babé. Vos tenés que ir despacito ahí. Taca, sí. Taca. No, ¿alguno? No, y ella tiene una técnica como de batido, ¿me entendés? Bueno, eso se mueve con unas supremas a la napolitana. Oh, qué rico. Le pido disculpas a la gente que está esperando otra cosa, pero... Ay, se me hizo agua la boca. Pero bueno, los pases van este por acá. Este pase es gastronómico, porque venimos del... Sofi, ¿qué me pasa con el toro? El pase del toro, venimos de la oración del... Sí, el toro como... El toro te hace el pase, pero no te sonríe, nada, está serio. O sea, tiene que estar un poco más feliz a la mañana. No, pero el toro, viste, como que no me larga mucho. No, te dice Sofi, pero bueno. Todo tuyo, te dice. Sofi, tengo una linda pregunta hoy. Y te si querés, ya te puedes ir. Sí, por favor. ¿Irías a vivir a otro país? ¿Te irías a vivir a otro país? ¿Abandonarías la Argentina? No sabes lo que le dije ayer a mi esposo. No sé por qué. ¿Me quiero ir a vivir? Le dije, me quiero ir a vivir a Uruguay. Sí. Le dije así. ¿Y tu esposo qué te dijo? Hizo silencio. Ah, el que calla otorga, dirían algunos. El que calla le otorga. Dije, me quiero ir a vivir a Uruguay. ¿Pero por qué te irías a Uruguay? ¿Porque es muy lindo Uruguay? Que de verdad, Uruguay la verdad... Porque... Está tan cerca. Ay, vamos a empezar con el mi... No, me parece que... No, vayamos por un lado bastante... No es que desmerezco. Lindo amo, de hablar. Amo y me parece que no hay mejor país que el que uno vive, ¿no? El que uno nace. Pero como que la situación está media complicada en la ciudad de Rosario, alrededor. Es como que vos decís... Me pasó ir a visitar un pueblo aquí nomás cerca que se llama Salto. Mira. Es un oasis en medio de la ciudad. Tranquilo. Bello. Un pueblito hermoso con su estación de tren. Muy pintoresco. Fui a una reunión de mujeres y al charlar con todas las mujeres, la gran mayoría, no quiero decir todas, pero el 80% de las mujeres con las que charlé era de la ciudad de Rosario. ¿Por qué se habían ido? Por la inseguridad, porque estaban cansados de trabajar y que no les alcance, y que estaban cansados de los precios. Y yo
Y de julio vamos a Salto. Hermoso. Sí, sí. Sí, o mi sea día, que sí. Vos no tendrías, como dirían algunos, problemas en no. abandonar tu lugar de... Sí. Sí, me te duele pensar en eso. Porque algunos son más despojados en ese sentido. Sí, ¿viste? Pero te duele pensar en el por qué tenés que dejar. Me pasó, fui a Buenos Aires, Fidel, la semana pasada y me dolió mucho mi Argentina. Me dolió salir del subte y encontrarme tirado en la calle de una familia. Papá, mamá y dos hijas. El papá muy drogado, Fede. Y con una angustia en su cara, no sé si era de la droga o de la tristeza de la situación de estar en la calle, o la mezcla de las dos. Su esposa mirando a la nada y sus dos hijas, grandes, ¿eh? No estoy hablando de bebés. Estoy hablando de la chica, tenían como 10 años, jugando con los cartones. Veía un nene de la edad de mis hijos pidiendo en la calle. Y agarré y le fui a comprar comida y se la di. Le dije, es para vos, papi. Comela, comela. Y el nene, ¿qué hizo? Por miedo. Fue y se la dio al papá. Y eso te duele como ciudadano. Y estamos, no y podemos... Y por eso muchos se van, no, ¿eh? No podemos... Muchos se van porque tienen la posibilidad de irse y encontrar otras cosas. No, no se puede, obviamente, negar la realidad de lo que estamos viviendo, creo yo. Pero el tema está en qué es lo que le da sentido a mi vida, porque hay muchos que tienen mucho dinero y deben estar en el mismo estado. En la misma situación. Pero el tema está si es la solución. Eso, porque también vos estás escapando. Es la solución. Por eso estamos hablando, estamos diciendo es lo que hay que hacer. Si te vas, ¿será vas la estar mejor? ¿Será la Hoy se escucha no? tantos jóvenes que quieren emigrar. No lo sé. Por búsqueda de sus sueños. De ganar mejor, de tener mejores posibilidades. Y está mal eso, ¿no? La verdad, pero cada uno... Yo creo que hay que plantearse por qué me voy. Si me voy escapando de una situación que... El tema, ¿qué es lo que me está... El tema, realmente, ¿qué es lo que me está motivando a tomar semejante decisión? Claro. En la vida, todo... Porque por ahí podemos viajar por un tema de trabajo. Mi empresa me traslada... A otra ciudad, a otro país, a pero otro lugar. Puede ser que te motive el buscar mejor laburo. Sí. Pero el tema está cuando no te motiva eso. Te motiva el estar escapando a otras cosas que no tienen que ver con lo material, que no tienen que ver con el laburo, que no tienen que ver con la familia. Tienen que ver con algo mucho más que lo que está aquí dentro. Y que la realidad es que vos puedes estar en Canadá, puedes estar en Argentina, puedes estar en Europa, pueden estar acá a la vuelta. Te llevas el problema. Está acá adentro. Está acá. Está acá adentro, por eso... Me voy porque no encuentro una satisfacción personal. Claro, necesito recorrer el mundo para hallarla. Y la insatisfacción te la vas a llevar a la China, porque si te vamos, la vas a llevar a cualquier lado. Si, porque si vamos a la realidad de este tema, que es un tema muy, muy amplio y de diferentes perspectivas, diferentes opiniones, cada país y cada ciudad tiene su lado que no está bueno. Por supuesto. Todos tienen su lado. Si no vamos a vivirnos a Finlandia, que lo promocionen, pero por ejemplo, como el mejor lugar. Pero ¿sabías que en Finlandia está la mayor tasa de suicidios en los jóvenes? De depresión. Todo perfecto, no puedes vivir. Pero la gran mayoría están deprimidos. ¿Por qué? Y bueno, porque está en un estado tan perfecto, pero al mismo tiempo no lo es. No. Entonces, esa es la gran pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Claro que obviamente, sí. Como decía Sofía recién, ¿cómo no te gustaría un lugar donde haya mayor seguridad? Claro que sí. Donde tu moneda te rinda mucho más, valga. Y claro, hay muchos países que te ofrecen esas cosas y qué lindo sería tener esa experiencia. Claro que sí. A mí me gustaría tener una experiencia así. Pero el tema está, ¿qué es lo que te está motivando realmente irte? Claro que sí. Si te está motivando el irte por escaparte de algo, eso de que te está escapando te va a seguir. Pero lo bueno del evangelio, que no importa dónde te encuentres, no importa tu realidad, no importa tu estado, el evangelio viene a cambiarte todo aquello que hoy parece que es imposible que cambie. Claro que sí. Sofi, así que el tema de hoy va por acá. Dale, nos vemos. Chau, si Sophie, nos vemos mañana. Dale. Chao. Chau, chau. Continuamos en la mañana de Canal Luz, aquí en Antes del Mediodía, siendo las...